Ya está aquí Ernesto Farril Santos Coy, nuestro querido colaborador financiero bursamétrico, como todos lo saludan aquí a través de YouTube y de Facebook. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿tú qué tal, Miriam? Bien, bien, Ernesto, aquí Qué bueno. haciendo chamba doble, pero muy contenta porque estás con nosotros y todo nuestro auditorio pues se pregunta siempre por ti. Así es que pues te cedo los micrófonos para que nos platiques y nos hables acerca de lo más importante en este tema financiero. Bien, bueno, pues hoy quería comentar con ustedes algunos indicadores que salieron en la economía de Estados Unidos, que pues vale la pena revisarlos, ¿no? Uno de ellos, quizás el más relevante, es el dato preliminar del PIB al primer trimestre en Estados Unidos. El dato sale con un crecimiento del 1.1% anualizado. Es un crecimiento por debajo de lo que el consenso de los analistas estaba previendo. Y lo que más llama la atención son dos cosas. Uno, una contracción en la inversión, en el gasto de inversión, del 12.5% anual. O sea, hay un desplome en la inversión en Estados Unidos y esto tiene que ver con las mismas expectativas de una recesión. El segundo componente que está implícito en este bajo crecimiento del PIB en el primer trimestre es una caída de los inventarios de las empresas. Cuando los inventarios bajan es porque las empresas están previendo menos demanda. Entonces, a pesar de que todavía la demanda en Estados Unidos, podríamos decir, todavía está fuerte, está robusta, por ejemplo, el indicador de gerentes de suministro está arriba de 50 puntos para el sector servicios, por ahí de 54 unidades, implica un mercado interno todavía muy fuerte. Bueno, pues las expectativas están jugando en contra. Otro de los indicadores que llamaron la atención la semana pasada es el indicador de el Conference Board sobre la ciclicidad de la economía, la percepción sobre la situación actual y sobre la situación a futuro. Ambos componentes de este otro indicador están señalando también que las expectativas hacia adelante son más débiles. Y eso a su vez hace confirmar al Conference Board que la semana pasada comentábamos aquí con otro indicador que tienen, que es el indicador líder, concluía que la economía de Estados Unidos iba a expander su debilidad en los próximos meses y sí que íbamos a entrar en una recesión a mediados del año. Bueno, pues con estos indicadores también está confirmando esa misma expectativa. Y luego vimos también el indicador del gasto del consumidor para los ciudadanos norteamericanos. Lo que se está viendo es que la inflación y el incremento de tasas sí le están pegando al consumidor norteamericano. Y hay otro indicador que sale junto con este, que es el índice de inflación del gasto del consumidor. Este índice es el que toman en cuenta en la Reserva Federal para sus decisiones de política monetaria, que es a donde queremos llegar con todo este comentario. Ese indicador mostró una inflación de 0.3%, que incluso sube ligeramente respecto de la inflación del mes previo. Y entonces, en pocas palabras aquí, el diagnóstico es, hay una economía que sí está tendiendo a desacelerarse, sobre todo porque se está contrayendo el crédito a raíz de la crisis bancaria que ha habido. Hago un paréntesis, se está anunciando hoy que uno de los bancos más emproblemados, el First National, pues va a ser adquirido en todos sus activos por JP Morgan, ¿no? Una solución que se encontró para este banco el fin de semana. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, la crisis bancaria sí está haciendo que se contraiga el crédito. El alza de tasas, pues también empieza a pegarle a los consumidores. Entonces tienes una economía que tiende a desacelerarse y la inflación en su core, en su subyacente, en su corazón, ¿no? En lugar de estar bajando, sigue resistiéndose a bajar y está subiendo. ¿A todo esto a qué nos lleva? A que
el día de mañana y el día miércoles tenemos la reunión de la Reserva Federal y todo este diagnóstico nos hace pensar que el escenario más probable se inclina porque los halcones, los hawkish, los duros del Comité Federal de Mercado Abierto, pues terminen imponiéndose con un incremento de un cuarto de punto en la tasa de interés, como es lo que está descontando el mercado desde siempre, pero que el comunicado, que se convierte en más relevante que la decisión en sí, que el comunicado nos diga que van a seguir subiendo tasas y que las van a mantener altas mucho tiempo más hasta que el trabajo esté concluido, es decir, cuando la inflación ya se esté acercando al 2% y no en los niveles en los que todavía se encuentra, que es más del doble de la meta de la Reserva Federal. Miriam. Oh, Ernesto, hablando de índices y de inflación, y como lo mencionas, en Estados Unidos, decías, la inflación, por ejemplo, la del mes de diciembre del 2022 bajó 6.5%, es la cifra que ha sido mínima desde el mes de octubre del 21. Nuestro público y nuestro auditorio siempre nos ha preguntado si este es el motivo por el cual hubo una devaluación en la moneda estadounidense respecto del peso mexicano, porque la verdad es que el viernes cerró, se cotizó el dólar en 17.98 pesos, que ha estado fluctuando más o menos entre ese precio y los 19 a lo mucho. Sí, el caso del peso mexicano es extraordinario, llama la atención a nivel mundial. Básicamente se tiene como, digamos, los principales factores que intervienen en la fortaleza del peso. Por un lado, el que la tasa de interés que tiene el Banco de México en su tasa de referencia, en relación a la tasa de referencia de la Reserva Federal, tiene una ventaja de 6.25 puntos porcentuales arriba de la tasa americana. Entonces, por un lado, tienes una tasa muy atractiva. Por otro lado, tienes que la economía mexicana, como quiera que sea, ha sido una economía en la que las finanzas públicas se han manejado con extremo conservadurismo, con un criterio hiper neoliberal, aunque usted no lo crea, y tenemos pues un nivel de deuda sobre PIB que, si bien sí se ha aumentado, pues este año va a aumentar 1 billón de pesos, sí, pero está aumentando menos que lo que ha crecido la economía, y entonces, o por lo menos al mismo nivel, y entonces hemos mantenido una relación de deuda sobre PIB del 50%, 49.9% dice la Secretaría de Hacienda. Y ese factor también hace que, pues en comparación a otras economías, donde pues en la pandemia se pusieron a gastar en exceso, y luego viene el alza de tasas de interés, y entonces están ahora con finanzas públicas demasiado complicadas, pues hace que México se vea como un país atractivo para la inversión en el exterior. De tal suerte que de nueva cuenta tenemos, por ejemplo, el dato de inversión financiera, lo que el Banco de México llama tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior, está otra vez en niveles por arriba de los 70 mil millones de dólares. Otro factor: la deuda total externa, sumamos la de gobierno federal, que son más de 100 mil millones de dólares, con la de Pemex, que son 107 mil millones de dólares al cierre del año pasado. Son un poco más de 200 mil millones. Y la comparamos con las reservas internacionales, que andan en el mismo nivel, pues es otro factor que hace ver a la economía mexicana como una economía sana, con una ventaja de tasa de interés muy alta, lo que favorece a que el peso se esté fortaleciendo, a pesar de que, pues, aquí en México la percepción que tenemos sobre la confianza económica es muy distinta, ¿no? Por todas las decisiones de políticas públicas, bueno, lo que acaba de pasar en el Congreso, ¿no? Con tanta cancelación de entidades públicas, sobre todo la de transparencia, ¿no? Que es la que más sí afecta, digamos, a la confianza. El INAI. El INAI. Este, todo esto hace que tengamos más desconfianza, menos inversión, ¿no?
pero la percepción afuera no es la misma. Y no nos afecta entonces, en lo que entiendo, en resumen, el alza de tasas de interés de Estados Unidos no se tiene esa mala percepción y esa mala idea para nosotros aquí en México, y no nos afectaría de una manera realmente importante. Tenemos una ventaja muy, muy, muy amplia, digamos, todavía en tasas. A pesar de que la gobernadora Victoria pues manifestó en el Congreso que no sería extraño que esta vez, dentro de 2 semanas, el Banco de México, en su junta de gobierno, esté analizando la posibilidad de hacer una pausa y no incrementar más la tasa, bueno, pues perderíamos un cuartito de punto en la ventaja, pero sigue siendo amplísimo, 600 puntos base de ventaja en la tasa de interés, ¿no? Claro. Pues Ernesto, como siempre, un placer estar contigo, un placer escucharte. Y aquí nuestro auditorio, pues obviamente, como siempre, te manda muchos saludos. Y tenemos por aquí el comentario de Pepe Alegría que dice: Ernesto Farril Santos Coy, excelente camisa, como siempre te chulean tus. ¿Es camisa, es guayabera? Pues es camisa Es porque camisa, ¿verdad? Sí, acabo ya vi el de. cuello. Es tipo guayabera, pero Ajá. déjame comentarles que este fin de semana aprendí por qué la guayabera es guayabera. ¿Por qué? A ver, Tiene que platícame. tener cuatro bolsas Ajá. porque empezó en Cuba, se usaba para los trabajadores del campo que salían a recolectar guayabas. Y por eso se llama guayabera. Tiene que tener cuatro bolsas. ¿Porque se echaban las guayabas en las bolsas? Exactamente. Sí, dos abajo y dos arriba. Así es. Entonces, esta es tipo guayabera, pero no tiene bolsas. Sí. Pues muy bonita, y mira, todos los días se aprende algo nuevo en este programa. Eso Ya aprendí el fin de sabemos semana de dónde viene la en palabra una fiesta. guayabera. Pues Muy bien. Ernesto, un placer saludarte. Muchas gracias, como siempre. Igualmente, que tengan excelente día y excelente fin de semana. Perdón, Igualmente. excelente Muchas gracias. semana. Gracias, Que estén Ernesto. bien. Gracias.